pasen, pasen. Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches, están? Pasen al circo de las noticias del programa de los arrimados que ni foro tienen. Sí, porque nos hemos tenido que meter en los foros de los demás porque dizque nos están haciendo uno nuevo. A ver si es cierto, ¿no? Ya, pero mientras tengo que estar de paracaidistas. Ya no existe aquí. Nuestro foro, lo destruyeron por completo. Así es. Pero pronto tendremos uno nuevo, se supone. No tenemos casa. Pero llegó la hora de las noticias. Venga la información. Bueno, de esto, pues. De esto, sí. Definitivamente lo mejor de la época de los 90 fue la cocaína. No. Sin duda. No, es cierto. No. Es malísima esa droga. Miren cómo nos dejó a nosotros. No se la metan nunca. Estúpidos. Nosotros, no ustedes. Y la droga tampoco. Pero bueno, lo mejor de los 90 fue la música. Es que durante esa época vivimos la epítome del pop. Con grandes bandas de verdad, como Garibaldi, güey, OV7 o La Onda Vaselina y esas joyas. Pero ahora, gracias al 90s Pop Tour, podemos gozar una vez más de sus éxitos con su alineación original. Mire usted este cartel. Aquí vemos a Patti Manterola, Sergio Papacito Mayer, Charlie y a otros güeyes que no sé ni qué hacían. Pero resulta... ¿Tú sí? No, la verdad no. Digo, me acuerdo muy bien de Patti Manterola, por ejemplo, muy guapa. Así es. Y lo de los demás no mucho, la verdad. Bueno, pues los que asistieron al concierto salieron encanijadísimos y hasta acusaron de fraude a los organizadores. Sí. Por esto. Nos estafaron en los 90s Pop Tour Tijuana. Esa no es Patricia Manterola. No es Patricia Manterola. ¡Ah, caray! ¡Sí! ¿Quién es? No, o sea, no me digas que se llevaron a Daniela Luján. O sea, de menos hubieran puesto, no sé, a Pilar Montenegro, que daba el gatazo, ¿no? Daba el gatazo de Patti Manterola, dices, me imagino. Ahora, ¿no? ni pasa nada, porque ninguno canta de verdad. Entonces, da igual quién está ahí arriba, ¿no? ¿Qué más da? Bueno, según entiendo, lo que pasó fue que Patti no fue porque piensa que está embarazada. ¿Cómo? Sí, porque tiene una bolita que le sube y le baja y no le bajó. Ok. Y entonces fue a averiguar qué es lo que está pasando. No, yo más bien creo que como no les aventaron doctores Simis de peluche, decidieron que ellos mismos iban a llevar algo que fuera lo mismo, pero más barato, y pusieron a esa chica que no es la que esperaba el público. Sí, definitivamente no es Patti Manterola, pero a lo mejor pensaban que todos los que estaban viendo... pues iban a estar viendo nada más las nalgas de Sergio Mayer y nadie se iba a dar cuenta. Y estuvo así de funcionar, porque solamente una persona se dio cuenta y que fue la que chismeó a todos. Oye, a ver, una pregunta. ¿Chismeo es pleonasmo? O sea, chismear es reiterativo. Se me hace a mí que sí, pero bueno, eso es un robo. Es como si fueras a ver a José José y saliera José Joel. O sea, ¿no? Oigan, me están informando que la Patricia Manterola pirata tiene nombre. ¿Ah, sí? Y que se llama Paola Toyos. Ah. A ver, aquí está el comparativo entre una y otra. Resulta que la señorita también fue parte de Garibaldi. Sí, en algún momento, así como Ingrid Coronado y como... 734 personas más. Ah, bueno. O sea, y que ni se queje el público, porque en unos meses el 90s Pop Tour ya va a sacar a la Paola Toyos pirata. Y ahí sí se van a enojar, para que vean. Porque no va a ser la buena. Yo les propongo que para la otra vez que tenga que faltar Patti, pues que le pongan una minifalda a Charlie y yo creo que nadie se va a dar cuenta, ¿no? Sí. Y además, ¿sabes qué? Lo peor de esto es que desperdiciaron la oportunidad de presentarla como Patti Mantequilla. Y a ver, ¿qué es Patti Mantequilla? Díganme que no es Patti Mantequilla. ¿Qué hubo? ¿No? Pero perdónenme. Más que Garibaldi, esto parece un pan cualquiera, sin sus chochitos ni nada. Sí, faltó ahí. No hagan chistes de eso, de los chochitos. No iba dejen por, los chochitos no iba por ahí, en pan. Estaca. No, así me decías anoche. Oigan, por cierto, ¿sabían ustedes que en catarí la frase Haram Hael Salum Hakan significa eso que dije? Significa, ¿cómo estás, viejo lesbiano? Bien, ¿y tú? Bien, contento haciendo el programa. Pero bueno, ya estamos cerca del Mundial, ¿no? Y la selección mexicana no ilusiona.
porque nomás no la meten. Y es por eso que hoy les tenemos su sección mundialista, que tiene un nombre bien bonito. ¡Los que sí la meten! ¡Eso! Y es que nadie ha podido convencer a Cracklitos Vela, que es uno de los, es uno de los mejores delanteros mexicanos de la historia, ¿o no? Nadie lo puede convencer de ir a este mundial. ¿Y sabe usted qué está haciendo Vela? ¿Qué? Vela. Digo, vean lo que está haciendo Carlos. En lugar de levantar la mano y decirle al Tata Martino que lo lleve a Qatar, se fue a un concierto de Cristian Nodal con su esposa. ¡Está bien! ¿Qué tiene de malo? Se les ve muy contentos. O sea, yo los veo muy entretenidos. Sí, no, está muy bien por ellos y todo, pero el equipo está fatal. La selección no tiene a Chicharito y a Carlos Vela. Eso es cierto, eso es muy cierto. Bueno, y no solo eso. Se sacaron unas fotos. Miren, ahí está junto a su esposa, Carlos Vela, con el mismísimo Cristian Nodal. ¿Sabes qué? Nodal debería de convencerlo de ir. O sea, ¿por qué no le promete que si mete gol en Qatar se tatúa su cara en las nachas? Por ejemplo. ¿No? Sí, bueno, una con el Gio y otra con Carlitos Vela, ¿no? Vaya, vaya. ¡Qué selección! Vaya, vaya. ¿Ya ves, Paco Memo? De la foto que te perdiste por ir a representar dignamente a tu país en el torneo más importante de fútbol del mundo. Pudiste haber estado en la foto, pero no. ¡Ay, el Mundial! Te la perdiste, Paco Memo, pero estuvo bien raro porque Carlitos Vela nada más fue a ver a Nodal para ver si le ayudaba con un adeudo que tenía con un dentista. Sí, es que le iban a tapar el hoyo de la muela picada. Ahora, ojalá que después Nodal no le dedique a la selección la de ya no somos ni seremos campeones del mundo. O algo así burlón y socarrón. ¡Nunca fuimos campeones del mundo! No. Ahora, mejor hubiera ido a un concierto de Belinda, ¿no? Para que le pasara tantita de su suerte, porque ella, a diferencia de la selección, ¡ganando como siempre! ¡Bien, mi Beli! Exactamente. Pero bueno, otro que sí la mete y que también vive en Los Ángeles es Javier El Chicharito Hernández, que hizo esto el fin de semana. ¡Disfrute! Mira, Javier. Está en un momentazo ahorita el Chicha. ¡Ahí, papá! ¿Estás viendo esto, Tata? ¡Tata! ¡Así es! ¡Tata, Tata! ¿Por qué no lo lleva? Si Tata Nata se está viendo esto, pero yo siento que Javier juega mejor cuando está enojado, ¿no? Si algún día lo abandona Diego Dreyfus, va a ganar el Balón de Oro. Exacto. ¿Y sabes lo que pasa? Está concentrado porque no tiene que distraerse pensando en qué se va a poner en Qatar con el calorón y así, ¿no? Pues el uniforme de la selección, no. No. Y Chicharo va a volver a Chivas y los va a hacer campeones. Y Silvano Areolas va a ser presidente de México. Ese sí estuvo bueno, para que veas. De esas, pero ¿sabes qué? La verdad es que no metió el gol con el pene ni con los glúteos. O sea, eso no es un gol del Chicharito. Deberían de anulárselo porque no es su estilo. Estoy de acuerdo, totalmente. Que se lo anulen. Pero bueno, a otro que sí deberían de llevar, porque anda con todo, es a Checo Pérez, que una vez más demuestra que la mueve chido. Chequen esto. Tata, ¡pon atención! Son Checo y Verstappen. Ven nomás. El 1 y 2 del automovilismo mundial en este momento. Oye, pues sí hay con queso, ¿no? Muy bien. Sí, dominan. De sabroso. Abrozados entre los, no sé quién es el otro. Pero muy, muy bien también, muy Max bien. Verstappen. Sí. Bravo. Es más, no nada más hay que llevar a Checo. Hay que naturalizar a Verstappen y que vayan los dos. Ahora, lo malo es que si llevamos a Checo, su papá también va a querer ir de gorra, nomás a colgarse otra vez de la fama de su hijo. Ya, ¿no? Fíjate, es lo bueno, que Red Bull te da alas y el Tata Martino te las corta. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tendría más sentido llevar a Checo que a Funes Mori. Digo, totalmente. Ya, la verdad, hablando en serio. Deberían llevar a Checo. Bueno, es más, deberían de llevar a Fernández Noroña, total. Peor que la selección actual, no creo que lo haga. Lleven a Checo a Qatar. ¿A o sea, no solo por el deporte, también por el nivel de fiesta que puede proporcionarles. O sea, ganen o pierden, Checos, ya ves cómo se baja de los yates, ya, ¿no? Ya te pusiste hasta las nalgas, ¿no? ¿Qué? O sea, ya por una que se puso Checo Pérez después de ganar el Gran Premio de Mónaco y ya lo juzgamos. Si me la aplican a mí, no se la van a aplicar a Checo. Unita, güey, qué cinismo. Bueno, ya lo saben, si en Qatar quieren triunfar,
estos consejos deben acatar. Tata, aún estás a tiempo. Estos temas te competen. Lleva a los que sí la meten. A ver si nos escucha. No creo. A ver si hace caso. No, yo tampoco. ¿Usted ve a Mario Delgado y se le hace gordo? ¡Ojón! ¡Ojón! ¿No? Aquí está en todo Mario caso. Déjenme decirle que si eso le sucede, no está solo. No está solo. Es que Mario, a pesar de su rostro batrásico, tiene su pegue. Miren cómo esta señora primero le pega y luego le soba. Adelante. ¿Por qué? ¡Rejoven se ve! Y no. En la tele se ve este regordo y viejo. Pues ya ves. Dionta, mire, que no te favorece la tele. Se ve este a todo dar. ¡Ay, ay! Yo a lo mejor no me tengo. ¡Hola, hasta luego! Oye, pero no sé si se fijaron, pero cuando la abrazó como que empezó a apretar, pero luego ya dijo, no, mejor no, pobrecita. Ahora, me preocupa mucho la salud visual de esa señora. No necesitará lentes, digo, ya en serio. Ya medio ciega. Bueno, dicen que en la tele se ve gordo y viejo. Yo sospecho que a lo mejor la señora se confundió y estaba viendo un video de Luis de Alba. Perdón, que, Luis de Alba. Lo que pasa es que la señora ya llevaba como 5 cubas bien cargadas. ¿Qué es lo que se necesita para ver a Mario guapo? Dicen los malquerientes del presidente de Morena. Pero sí se fijaron los ojos que le echó Mario. Exacto. Ahora, la verdad, Mario, en todo caso, te dijiste batrásico y sí, parece como un sapo, pero no cualquier sapo. Mario es un sapo galán y simpático. Mario Delgado soy yo. ¿No? Soy un sapo galán simpático. Sí. Y deberían de ver a Mario Delgado en una tele 8K, señora. Ahí sí se va a asustar, ¿eh? Fíjate, Mario tenía muchas ganas de contestarle. Tenía ganas de contestarle a la señora, pero la verdad es que un voto es un voto y todos cuentan. Todo suma, hermano. Pero bueno, esto hizo enojar tanto a Mario que hasta perdió el apetito. Lo cual fue una excelente noticia para todas las moscas que volaban alrededor de él. Ahora, lo malo es que ni las gracias le dio. Lo bueno es que no le dijo igualmente, doña, igualmente. ¿No? Fíjate que yo le hubiera dicho lo mismo a Mario, pero sin la parte de cómo se ve en persona, ¿no? Porque, ¿quién me lo iba a creer? Y no es necesario mentir, la verdad, señora. Claro que no se ve gordo. ¿Qué no ve que es Mario Delgado? bueno, mire. Híjole, Mike. Bueno. Si usted pensaba que subir una selfie durante un funeral es considerado de mal gusto, ¿qué le parecería hacer un video para redes sociales con un féretro al lado? ¿No? ¿Se le hace algo que nadie haría? ¿Quién? Pues se equivoca. Porque eso fue lo que hizo el senador Ricardo Monreal precisamente. Mire. Él nos conforta en su tribulación. A estos hermanos nuestros, escucha, tú que lavaste a nuestro hermano con el agua del bautismo, a nuestros hermanos con el agua Híjole. No, pues Mario, Richie, si quiere ya haga una conferencia de prensa ahí encima del ataúd. O sea. Exacto. Como que nomás le faltó ponerse a intercambiar estampitas del álbum del mundial ahí encima de la caja. No sé si estuvo bien eso. Fíjate que creo que no lo pensó muy bien Ricardo, ¿no? Como cuando puso a su hermano de gobernador de Zacatecas, igual. Ándale, igualito. ¿Sí? Bueno, me parece que hacer esto es como la frente de Alejandro Moreno, el del PRI. O sea, totalmente insensible, yo creo. Sí, de milagro no, salió diciendo ahí que, hombre, en el funeral todos me gritaban, ¡presidente! Ya ve que está de moda que les griten a todos, ¿no? Lo que pasa es que hay que superar a la competencia. Es más, cada que Marcelo hace del 1, Ricardo hace del 2 para ganarle, para superarlo. Dios. Sí. Bueno, eso sí, estuvo mal. Pero no tan mal como meterse con las caguamas. México no olvida a Ricardo Anaya. Bueno, es que, como dice el dicho, ¿no? El muerto al pozo y el vivo al voto. Ni modo, ni modo. O a lo mejor nada más era un nuevo de reto de estos de internet, ¿no? De a ver quién se toma la foto de peor gusto challenge. Ándale. Ahora, hay que verle también el lado bueno. O sea, no hizo esto en el funeral. A ver. ¡Helicópter, helicópter! Por lo menos. Ah, bien ahí, Ricardo. Eso sí te lo reconocemos. Por lo menos. Y si a usted le gusta estar informado, pero de volada,
Al volver le tenemos un rapidín informativo con Sofía Rivera Torres. Saluda a mi mamá. Un saludito a Elma Canón Moreno. Claro que sí. Saludos. En el lugar más inhóspito, las posibilidades son escasas. Pero si tienes suerte, encontrarás un lugar donde todo puede pasar. El oasis del mundial. En Imagen Televisión. El fútbol mexicano vive en caliente.mx. La mejor combinación del Pizzaverso llegó a Little Caesars con la Crazy Crunch 4. Fusión de 4 sabores con orilla crujiente de queso parmesano a solo $129. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Al ser socio de Sam's Club, aprovecha 5x4 en vinos y licores iguales o diferentes de marcas seleccionadas. 11 y 12 de octubre. Exclusivo en sams.com.mx y en la app. Solo en Sam's Club. Durante los gélidos inviernos de las altas montañas, el oso se alimenta en abundancia para pasar meses durmiendo. Pero tú no vives en las altas montañas. 6 y 5. ¡Arriba! No eres un oso. Y mañana a las 9 tienes junta de contabilidad. Mejor disfruta de una cena ligera con vitaminas, minerales y todo el sabor. Kellogg's. Despierta mucho más. Con el calor, las piernas se cansan, pesan y encima es cuando más las muestras. Mi secreto es cuidar mis piernas. Elijo Goicochea. Su fórmula con centella asiática, castaño de indias y mentol ayuda a aliviar la pesadez, actuando incluso en zonas con varices. Descubre el placer de cuidar tus piernas con Goicochea. El especialista en piernas. Directamente de la Casa de los Famosos, la inigualable Laura Bozzo está de regreso. ¿Me extrañaron? ¡Que pase Laura! Lunes a viernes, 6 p.m. en Imagen Televisión. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, qué fuerte traes el pelo. ¿Cómo lo estás cuidando? Empecé a usar Dio Nacho Herbolaria. ¿Te acuerdas que se me caía el pelo? Dio Nacho lo cambió por completo. Su fórmula combina jalea real con ingredientes anticaída como chile y jojoba. Fortalece el cabello y disminuye la caída. ¿Y ahora? Ya no se ven cabellos por ningún lado. Dio Nacho Herbolaria. Es difícil mantener tu vida en equilibrio y el estrés o los nervios pueden causarte inflamación, episodios de estreñimiento y diarrea, dolor abdominal, gases y otros síntomas de colitis. Combátelos con el nuevo Dualiver, su fórmula dual con bromuro de pinaverio y dimeticona. Se vende sin receta. Alivia los síntomas de la colitis desde la primera toma. Dualiver te libera de los síntomas de la colitis. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Cada vez más personas ven el contenido de nuestras plataformas digitales. Aumentan las personas que visitan nuestra web al mes. Crece el número de visitas en nuestro 10 sitios. Cada vez contamos con más suscriptores en YouTube, más followers en Facebook y video reproducciones. En alianza con LiveRamp, somos el primer medio con soluciones cookieless en México. Seguimos creciendo y no lo decimos nosotros, lo dice la audiencia. Gracias a todos ustedes. Imagen Digital. ¿De dónde viene tu belleza? ¿Mi belleza? Viene de quienes siempre me acompañan. Viene de mi madre. Viene de otras mujeres. Toda belleza tiene una base. Descubre los nuevos tonos de Natura Una. Natura Una, belleza que une. A nosotros no nos trajo la cigüeña, nos trajo un gansito muy mexicano. Y por eso hoy celebramos. Celebramos porque aprendimos a volar. Celebramos que nos llevarás a todas partes, pero sobre todo en tu corazón. Celebramos que nos inspires para darlo todo siempre. Marinela, 65 años celebrando a tu lado momentos especiales. En Home Depot te ayudamos a ahorrar. Sabemos que tu hogar necesita mejoras. Por eso te ofrecemos el mejor precio en variedad de productos. Tenemos herramientas que facilitan tus proyectos, como la calculadora de pintura para comprar solo lo necesario. Sigue disfrutando tu hogar sin gastar más. De los precios bajos, nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. No la juzgues. Dile lo que sientes. Como mamá tienes que estar desesperada. Asuntos de familia. Lunes a viernes, 5 p.m. en Imagen Televisión. Esto es Grumen. Está científicamente comprobado. Grumen sí dura hasta 6 meses. Con sus navajas con recubrimiento cerámico de alta duración. Lo que dura. Está carbón. Son todas las noticias que usted no conocía, pero necesita conocer. Así, ¡haremos rapidín conmigo! Oye, a todos nos ha pasado que nos den liebre por gato, pero no, es gato por liebre, ¿verdad? Pero bueno, quizá también le han dado chorizo.
por Urano. Porque resulta que un científico francés tuvo que pedir disculpas por presentar la foto de una rodaja de chorizo como si fuera una estrella. Mire usted. La broma del científico era para demostrar que no todo lo que vemos es real, tal como el pelo de Adal Ramones. Y lo peor es que no era una foto de cualquier chorizo, sino de su chorizo, y él solito se lo rebanó, además. Y recuerde que no es lo mismo ver chorizo que ver galaxias. Ahí ya el gusto de cada quien dirá. Pero hay que reconocer que el chorizo de Toluca es tan, pero tan bueno que parece que lo traen de fuera. De este mundo. De fuera de este mundo. Y en la vida hay cosas prohibidas, como ponerse chanclas con calcetines, o ver a Belinda y no dedicarle una, no, o dos canciones incluso. Pero ahora el gobierno opresor nos ha prohibido una cosa más. ¿Qué? La alegría de ponerle a nuestro hijo el nombre de circuncisión. ¿Qué? De Harry Potter. No. O Cacerolo, mire usted. Aquí está la lista de nombres prohibidos. ¿Es real esto? Resulta que la Dirección del Registro Civil dio a conocer una lista con más de 60 nombres prohibidos en México. Y es una lástima, porque no le va a poder poner a su hijo Amilcar Cajada, por ejemplo. Mire, mire usted qué bonito se vería. Y ya no se va a poder, Amilcar Cajadas, ya no se va a poder. Aunque, ¿Pomponio está prohibido? Ahora, ¿cómo le vamos a decir a Sergio Mayer? Si ya no le podemos decir Pomponio. A Javier Alarcón también, exactamente. Y si usted es un alcohólico, fan de los Martini, ¿sabe qué? Ya no lo va a poder demostrar poniéndole el bonito nombre de Aceituno a su hijo. Y es una verdadera desgracia, porque miren qué bonito se ve escrito así, en esas letritas. Seguro, si te llamas Aceituno, no tienes sangre, tienes aceite de oliva como la novia de Popeye. Y aunque lo haya concebido escuchando la canción de Culebra, Culebro es otro nombre que tampoco le va a poder poner a su descendencia. Y cómo duele, pero ¿saben qué? No pasa nada. Nomás omita la letra B y ya puede seguir llamando a su hijo con cariño. Y no pasa nada. Mira, estará muy prohibido y lo que quieran, pero yo aún sigo viendo dos, tres culebros por ahí. Es más, el otro día que andaba en el estadio gritaban, ¡Culebro! Así que prohibido, prohibido tampoco puede estar. Y si usted le quería poner el escroto a su hijo, le tengo malas noticias. Ya no lo va a poder hacer tampoco, porque también está en la lista de nombres prohibidos. Qué pena, ¿no? Qué pena, maldito gobierno. Ahora, ¿cómo le voy a poner a mi primer hijo? Escroto Videgaray Rivera Torres ya no podrá ser. Pero no pierdo la esperanza de ponerle Meconio a mi hijo. Ojalá se pueda, ojalá se pueda. Mira, y si usted está harto de tener unos kilitos de más, la Liga MX le tiene la solución. Y no es empezar a practicar deporte, no, no, no piense eso. No, no, para nada, Kili. Es fingir que tiene COVID para ir a hacerse la lipo. Tal como lo hizo el árbitro Diego Montaño, quien faltó las primeras semanas del torneo para darse una manita de puerco, digo, de gato. Miren. Miren aquí. ¡Qué escándalo! ¡Quedó bien guapo! ¡Quedó bien guapo! Pero la verdad, yo no lo culpo. Mucha gente se hace adicta a que se la succionen y a hacerse la lipo también. Este fue su rapidín de confianza. Nos vemos en el que sigue. Si es que aguanta, nos vemos a la próxima. Muy bien, muy bien. Gracias, Sofía. Y bueno, pongan atención, por favor, al siguiente video. Observen. Y respondan la siguiente pregunta. ¿Estas personas se encuentran presos E? La. K. Receldetus. D. Sos. Bueno, en una de esas, volvemos al final feliz de ¿Qué importa? La llegada de un bebé es algo hermoso, a menos que te baten después, como le pasó a Luis Miguel. O a este señor. Sí. Ay, ay, ay. ¡No! Era, no está tan grave. Lo bueno es que es niño, es niño. Lo malo es que se hubiera podido ahorrar ese golpe si a ese niño lo hubiera echado junto con sus otros niños. Ahí, ahí, ahí donde pegó la bola. Buenas noches. ¡Sí!